Bienvenidos y bienvenidas al acto de la Liga Internacional Socialista. Conmemoramos hoy un nuevo aniversario del Día Internacional de la Clase Trabajadora, de nuestra clase. Saludamos a las y los trabajadores y jóvenes que nos están viendo, y especialmente a todas las compañeras y compañeros de los distintos países que han enviado sus saludos a este acto internacionalista. El 1 de mayo no es un día de fiesta, como nos han querido distorsionar y banalizar los capitalistas y sus lacayos. Es un día de lucha y reafirmación de nuestros propios intereses como trabajadores, de reivindicación de nuestros objetivos estratégicos para terminar con la explotación que sufrimos desde que nacemos y de defensa de cada uno de nuestros derechos como seres humanos. Estamos asistiendo a la mayor crisis del sistema capitalista desde la Segunda Guerra Mundial y a una pandemia que, gestionada por las burguesías y el imperialismo, está llevando a la muerte a millones de trabajadores y trabajadoras. Mientras los laboratorios se enriquecen y los gobiernos se niegan a expropiarles las patentes y fabricar libremente las vacunas que necesitamos, crecen descontroladamente los contagios. Mientras los bancos y corporaciones aumentan sus ganancias, se descargan sobre las mayorías populares ajustes brutales y crecen los despidos, la precariedad laboral, los bajos salarios y la miseria. Y mientras aumentan los roces y disputas entre las superpotencias para ver quiénes se quedarán con la mayor tajada de la riqueza que colectivamente producimos, crece el deterioro de gobiernos y regímenes y la decepción con las direcciones que engañan y traicionan. Estamos viviendo momentos históricos. La pospandemia dejará al descubierto como nunca antes la debacle económica, social, ambiental y sanitaria a las que nos ha llevado la barbarie capitalista. La bronca que ya existe se transformará en ira incontrolable y veremos nuevos levantamientos y rebeliones recorrer el planeta. Todo esto nos pondrá ante enormes desafíos y oportunidades para avanzar en la superación de la crisis histórica de dirección que sufre nuestra clase desde hace décadas. Al servicio de esta tarea, estamos construyendo cada uno de nuestros partidos y nuestra organización internacional, la LIS, la Liga Internacional Socialista. A quienes ya son parte de nuestras organizaciones, los llamamos a redoblar los esfuerzos para fortalecer la alternativa revolucionaria que necesita la clase obrera y la juventud. Y a los que nos están conociendo, los invitamos a sumarse para que juntos pongamos toda nuestra energía en terminar con este sistema putrefacto y abrir paso a una nueva sociedad, sin clases, sin privilegios, sin opresión de ningún tipo, donde valga la pena vivir la vida y podamos disfrutarla plenamente. ¡Viva el 1 de mayo! La clase obrera es una y sin fronteras. ¡Viva la Liga Internacional Socialista! Companheiros e companheiras, é com muita honra que nós da Alternativa Socialista, Seção Brasileira da LIS, participamos hoje desse ato em celebração ao Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Estamos agora no segundo ano de pandemia, onde a situação da vida dos trabalhadores brasileiros só piora. A fome já é uma realidade explícita no país e todos os dias nós contamos milhares de vidas tiradas da nossa classe. Hoje os trabalhadores brasileiros estão encurralados entre enfrentar o vírus e sair de casa para precisar ir trabalhar e ter o que comer. Nesse 1º de maio, precisamos reafirmar uma alternativa socialista, a alternativa das lutas contra os capitalistas e seus governos de fome e morte. Viva o 1º de maio, viva a Liga Internacional Socialista, fora Bolsonaro. Meu nome é Silvia Letícia, sou militante de luta socialista do PSOL aqui no Brasil e dirigente nacional da CSP com Lutas. E quero desejar um forte 1º de maio aos lutadores e às lutadoras da Liga Internacional Socialista e de todo o mundo. Trabalhadores e trabalhadoras que lutam todos os dias contra a Covid, pela vacina, pelo isolamento social e pelos seus direitos. Aqui no Brasil, nós vivemos sobre a égide de um governo genocida que nega a vacina, o isolamento, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E já somos mais de 400 mil mortos. Por isso, no 1º de maio, vamos exigir o Fora Bolsonaro. E convidamos os trabalhadores do mundo a se posicionarem contra esse governo, com ato
nas embaixadas brasileiras em seus países, com a solidariedade das lutas aqui no Brasil, exigindo fora Bolsonaro e fortalecendo a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras pela vacina, pela quebra das patentes, pelo auxílio emergencial, pelo direito à vida. Viva a luta dos trabalhadores e trabalhadoras neste 1º de maio. Estamos viviendo un mundo en crisis que demuestra la decadencia del capitalismo, un sistema que no tiene absolutamente nada que ofrecernos. La lógica de acumulación de una minoría concentrada en el poder desnuda la incompleta capacidad que mantienen los gobiernos a lo largo de todo el mundo como gerentes del capital para enfrentar la pandemia poniendo en el centro nuestras vidas. Pero también la pandemia ha evidenciado que solo una fuerza es capaz de poner en pie el funcionamiento del mundo, una fuerza implacable y que no tiene fronteras. La clase trabajadora. Lo sabemos y para eso nos preparamos, porque en un mundo donde la inestabilidad cada vez crece, la normalidad se va a asemejar a la rebelión chilena que vivimos el 18 de octubre de 2019. Y una lección es evidente, la clase obrera, los pueblos del mundo pelean. Lo que hace falta es impulsar la construcción de partidos revolucionarios para tomarnos el cielo por asalto. Más central que nunca asumir ese desafío. Y con ese hilo rojo de esa experiencia de lucha de la clase obrera, construimos la Liga Internacional Socialista. ¡Viva el 1º de mayo socialista y revolucionario! Soy Zuleika Matamoros, trabajadora, docente, integrante de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista. Desde acá mandamos un saludo revolucionario e internacionalista en el marco del Día del Trabajador y de la Trabajadora. En el mundo, las y los trabajadores estamos resistiendo en el marco de una gran crisis y de la pandemia un duro golpe y una arremetida brutal contra la clase obrera por parte del capitalismo mundial. Es por ello que la unidad de las y los trabajadores y la organización es muy importante. Así que desde acá, nuestro gran saludo, vivan los trabajadores y las trabajadoras en el mundo. ¡Viva la Liga Internacional Socialista! Este 1º de mayo se conmemora el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Es por esto que desde Impulso Socialista en Colombia y en conjunto con la Liga Internacional Socialista venimos trabajando en una alternativa para nuestra clase. Una alternativa que sea revolucionaria e internacionalista. Sabemos que nuestro trabajo como revolucionarios es crear direcciones que tengan incidencia en el movimiento de masa. Y así nos ayuden a tomar las riendas para forjar por fin nuestro futuro. Es por esto que desde Impulso Socialista les deseamos que este 1º de mayo sea rojo, revolucionario e internacionalista. Soy Flor Nolasco, saludos desde Perú, saludos fraternales a todos los trabajadores y trabajadoras socialistas de la clase obrera que desempeñamos un gran sacrificio laboral, social y lucha contra el imperialismo. A casi 135 años de los acontecimientos de Chicago que marcaron en la historia obrera un nuevo escalón en la lucha por la vida con dignidad, honramos las palabras de Agus Pais, quien como epitafio, antes de ser colgado en la horca, dijo: la voz que vais a sofocar será más poderosa que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Pues nos encontramos en una nueva etapa donde la acumulación de experiencias nos permite estar hoy en pie de lucha en todo el mundo con los compañeros, camaradas de la Liga Internacional Socialista, siendo partícipes a la vanguardia de un nuevo ascenso revolucionario, por la construcción de partidos para la dirección de las masas contra la hegemonía del orden burgués. Es así como honramos y enviamos un saludo revolucionario a quienes han amado y si seguimos amando con exceso la causa obrera. Desde Nicaragua les decimos, compañeros, camaradas, a luchar, a vencer, trabajadores al poder. Camaradas, en nombre de Alternativa Socialista Paraguay, queremos mandar un caluroso saludo de lucha a todos los trabajadores y trabajadoras de las distintas organizaciones de la Liga Internacional Socialista en todo el mundo. Desde Paraguay, un país que a lo largo de varias semanas del 2021 estuvo viviendo intensas jornadas de movilizaciones.
por la política criminal sanitaria, por el desastre económico-social del gobierno capitalista del Partido Colorado. Fueron movilizaciones que forzaron la renuncia de más de 7 ministros, que derrotaron la represión en distintas ocasiones y que dejaron lecciones importantes en la clase trabajadora y la juventud. Por eso, hoy nuestra joven organización Alternativa Socialista, que se fogueó en estas jornadas de rebeliones, apuesta más que nunca a crecer y construirse para poner en pie una verdadera alternativa de la mano de les trabajadores, les campesinos, junto a la juventud y todo el pueblo, para que gobiernen los que nunca gobernaron. Hi, I'm sending May Day greetings from the United States to the International Socialist League. A lot has changed since the first May Day, but we still live in a world where workers are in a fight for dignity and basic living standards and for justice for our immigrant brothers and sisters and for our Black brothers and sisters who are being killed by police. So we still have the task of organizing as an international working class to confront the brutality of this system, and May Day is the perfect day to redouble those efforts. Solidarity, comrades. Шановні наші побратими, шановні наші сестри, шановні члени Міжнародної соціалістичної ліги, сьогодні ми організували Українську соціалістичну лігу. Ми хочемо привітати вас з майбутнім 1 травня, Днем Міжнародної солідарності трудящих. Пламенний, полум'яний привіт з України. Любимо вас всіх. До пасаран. Дорогие друзья, дорогие товарищи, этот Первомай все мы встречаем в условиях чрезвычайного обострения классовой борьбы во всем мире. Системный кризис капитализма стремительно развивается, затрагивая жизненные интересы всех стран и народов, угрожая каждому из нас. В ответ на справедливые протесты трудящихся власти скатываются в откровенный фашизм, разжигают социальные и национальные конфликты, провоцируют международные войны. Только люди труда, сплоченные в единую пролетарскую организацию, способны остановить вакханалию правящих элит, обезумевших от власти и денег. За Международную социалистическую лигу, за международную солидарность трудящихся, с братским первомайским приветом из Беларуси. Bonjour, chers camarades prolétaires de tous les pays. Depuis Paris, au nom des camarades de la Commune, section française de la Ligue Socialiste Internationale, je vous adresse nos salutations d'amitié révolutionnaire en ce 1er mai 2021. La pandémie qui sévit aujourd'hui exacerbe la crise économique et sociale. Mais demain, partout dans le monde, les masses en révolution vont se lever et faire tomber les gouvernements. Alors, vive le socialisme, vive le 150e anniversaire de la Commune de Paris, et vive l'ALICE. La crise capitaliste et la pandémie ont vuelto a demostrar el verdadero rostro del capitalismo marcado por la explotación, la opresión y las desigualdades sociales. A los poderosos no les interesan nuestras vidas, solo les interesa acrecentar sus ganancias. En este Día Internacional de los Trabajadores, desde Socialismo y Libertad, Sol, en el Estado Español, queremos decir viva la movilización, la huelga general y la hermandad de todos los pueblos del mundo. Comrades, I send my greetings to your May Day celebration. It has been a hell of a year. We have seen ugly and barbaric face of the capitalist system. Although it has been tough, nevertheless, it's a year with full of hopes. We did see Black Lives Matter movement. We did see Ni Una Menos. Although May Day is an anniversary to celebrate our tradition, our gains, but nevertheless, it's an opportunity to take the fight further. Greetings and solidarity to all of you. Mi nombre es Chaya, soy del Sahara Occidental
En el Día Internacional de los Trabajadores, mando mis saludos a todos los trabajadores que están luchando por sus derechos sociales y democráticos, al igual que estamos luchando nosotros en el Sahara Occidental por nuestro derecho de la libertad y la independencia. Y digo, viva los trabajadores y viva el Día Internacional de los Trabajadores. Saludo. Bonjour. La journée du 1er mai de cette année est marquée par un véritable, par une véritable guerre menée par le gouvernement impérialiste et ceux qui leur sont soumis contre Dawa et acquis fondamentaux de la classe ouvrière. Au nom de cette crise sanitaire, pour remettre justement en cause toutes les conquêtes des travailleurs et des travailleuses. Abat l'impérialisme, abat les guerres et l'exploitation, pouvoir aux travailleurs, arrêt des démantèlements du service public pour l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Nous disons, il n'y a donc pas à hésiter, il faut se mobiliser. L'émancipation des travailleurs est l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. À tous les camarades. لبنان الأول من أيار هو عيد العمل مش العمال. معركتنا طويلة ضد هيدا النظام اللي يومياً بيهدم حقوقنا كرمال لبنى نظام لصالح العمال. تحية من الحركة الشبابية لكل العمال والعاملات، ومنتمنى أنه علاقتنا مع الرابطة الاشتراكية الأممية توحد نضالاتنا مع العمال حول العالم لنكون سوا قوة عمالية أممية بوجه الرأسمالية. انسانی تاریخ کے اندر ہم سب سے بڑے انوکھے اور بہت ہی مختلف حالات کے اندر اس بار ہم یوم مئی منانے جا رہے ہیں، یا یوم مئی ایک ایسے وقت پہ آ رہا ہے کہ جہاں ایک طرف ہمیں کووڈ کا سامنا ہے اور اس کووڈ کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی طور پر، سماجی طور پر، ریاستی طور پر، کہ اس کے روکنے اور ویکسینیشن کے اندر جو ریاستیں وہ کسی قسم کا کوئی رول پلے نہیں کر رہی، بلکہ لوگوں کو آئسولیشن میں، علیحدگی میں اور ان کو تقسیم کرنے میں وہ اس کا حل سمجھتے ہیں اور لاک ڈاؤنز میں ان کا حل سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف اسی یوم مئی کے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بہت بڑے معاشی بحرانوں کا ان کو سامنا ہے. ایک جو ریسیشن تھا 2008 کا، وہ پھر ایک ڈبل ریسیشن میں چلا گیا، اور اب ہم اس کووڈ کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو معاشی بحران ہے وہ مزید گہرا اور وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور جو سرمایہ داری ہے، نیو لبرلزم ہے، اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اس کو. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح اپنے اس نامیاتی بحران کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے اور وہ بحران مزید گہرا اور وسیع ہو رہا ہے، تو اسی قدر ہی یہ جو سرمایہ داری اور امپریلزم ہے اور جو نیو لبرلزم ہے وہ محنت کشوں اور مزدوروں کے خلاف بڑے پیمانے پہ آسٹریٹی پیکیجز یا ان پر حملے کرنے جا رہی ہے. اور یہ جتنے بھی حملے ہیں وہ یورپ سے لے کر امریکہ تک اور تیسری دنیا میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے وہ یہاں کی ریاستوں کو کنٹرول کر کے، ان کی معاشی پالیسیوں کو اپنے قابو میں رکھ کر وہ مختلف حملے کرنے جا رہے ہیں، جس میں مزدور، محنت کش اور ملازم دشمن پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، عوام دشمن پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری میں بہت بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں جہاں ہر طرف سے حملے ہیں، ان حملوں کے اندر محنت کش طبقے، مزدوروں کی تنظیموں اور جو بنیادی طور پر انقلابی ہیں، جو مارکسسٹ ہیں، ریولوشنری ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں ایک انقلاب کو برپا کرنے کی. Kapitalizmin krizinin pandemi yıkıcı etkisiyle birleştiği bir dönemde 1 Mayıs'a giriyoruz. Milyarlarca insan patent nedeniyle aşıya ulaşamıyor. Emekçi halk kapatmalar nedeniyle kendi kaderine terk edilmiş durumda. Bu durum kapitalizmin çürümüşlüğünü kitleler açısından daha açık hale getirdi. Evet, dünyanın birçok yerinde kapatmaların gölgesinde emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı karşılıyoruz. Ama unutmamak gerekiyor ki, sisteme ve onun yürütücüsü olan iktidarlara karşı bir öfke mayalanıyor. Bu öfkeyi örgütlemek, biz enternasyonist devrimcilerin boynunun borcu, omuzlarındaki bir görevdir. Bu inançla, kararlılıkla ve heyecanla yaşasın enternasyonel örgütümüz, Uluslararası Sosyalist Birlik, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın devrim ve sosyalizm.
Arise, ye workers from your slumbers, arise, ye prisoners of want. For reason in revolt now thunders, and ends at last the age of Cant. Away with all your superstition, servile masses, arise, arise. We'll change henceforth the old tradition, must burn the dust to win the prize. So comrades, come rally, and last fight let us face the international. Unites the human race. So comrades, come rally, and the last fight let us face. The international unites the human race. No more deluded by reaction, on tyrants only will make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks, they'll fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, they soon shall hear the bullets flying. We'll shoot the generals on our own side. So comrades, come rally, and last fight let us face. The international unites the human race. So comrades, come rally, and last fight let us face. The international unites the human race. No savior from on high delivers, no faith have we in prince or peer. Our own right hand the chains must shiver, chains of hatred, greed, and fear. Ere the thieves will out with their booty and give to all a happier lot. Each at the forge must do their duty, and will strike while the iron is.